¡Ah, pinche! Ya sabía, ya lo vi. ¿Cómo que no le pegué? No mames, ya estoy harto de verdad. Mames. Último. Pero es que no mames, no mames. No, pinche mono. ¡Pinche mono! ¡Oh! ¡Pinche mono! ¡Qué hediondo! El futuro es hoy, viejo.
mocos.有人说，他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说，那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说，西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。 但我要讲的故事，你们一定没有听过。 La diadema. Esa diadema es básicamente el medio por el cual controlaban a Wukong. La Bodhisattva se la dio al monje Tang para cuando viera a Wukong, lo liberara, le pusiera la diadema y en caso de que quiera escapar, recitara un, pues no sé, un dharma. Y la diadema le causaba dolor en la cabeza al puto Wukong. Nunca se la pudo quitar porque en realidad era una diadema... pues sí, una diadema que en realidad no... O sea, jamás se le iba a poder quitar. Empezó siendo como un signo de una esclavitud, ¿no? Como algo así de que, pues, ese pobre Wukong... es un esclavo de la Bodhisattva, del monje Tang, y tiene que ser lo que tenga que ser, pero al final terminó siendo como como un ancla, ¿no? Vamos a decirlo así. Por eso es muy reminiscente la diadema. Y yo creo que por esto lo hizo, ¿sabes? O sea, imagínate, todo esto, lo que vivimos en el juego y tal, lo hizo para quitarse la diadema, porque no había forma de que se la quitara, ¿sabes? Mira. Mira, ahí están los cuatro. ¿Qué es eso? 只等积闲了米劲，高铁的面筋，登了段索艇，那方才该下雨嘞。Mira, la primera vez que vemos al Bonzo, no tiene como la forma así de como de pescado, pues, pero está bien, me gusta, I like. El Wukong también murió una vez, bueno, entre comillas, murió. Joder. Que yo me sigo cuestionando, ¿por qué no han hecho un anime, una historia, una película? O sea, de la historia así bien, bien contada y seguida de Viajes al Oeste. Hay series y todo, que son chinos evidentemente, pero... Una mega, ultra, mega producción estaría increíble. Mira, cuando se pelean, bueno, cuando se conocen por primera vez, el Bonzo y el Shubhaye se pelean. La montaña de los cinco dedos.
fue cuando lo liberaron. Ay, Dios mío, es que es increíble. Estoy a punto de llorar. Cuando mío a los dedos de Buda, es como si estuviera regresando en el tiempo. Al Nesha y el Erlang se pelearon. En realidad ninguno le pudo ganar, ¿eh? O sea, el Erlang lo derrotó, entre comillas, porque le hicieron una mala jugada. Pero no lo pudo derrotar. Cuando borró todos los nombres de las escrituras del infierno, ¿no? Dios, Dios, Game Science. Dios mío. Increíble. Mira, ponen los años, yo creo que los años de la gente que se fue uniendo al proyecto, porque recordemos que este juego empezó como un proyecto, pues, o sea, independiente, ¿no? De muy pocas personas. Y lo que terminó siendo, ¿sabes? Increíble juego, maravillosa historia. Una de las que más esperaba en mi vida, no solamente de este año, sino en mi vida, señores. Ustedes saben que esta es una de las historias que más han influido en mí. Bueno, a lo mejor no se los he contado tanto, pero es una historia que es muy importante para mí. Todo este universo, todas estas enseñanzas. Y la verdad yo se los recomiendo. O sea, si quieren introducirse todavía más en el mundo del Tao, del Dharma. Ah, es increíble, señores. Les recomiendo que lean el libro, la novela. Hay muchas narraciones en YouTube. Hay muchas cosas que cuentan la historia. Se lo recomiendo totalmente. Es una de las historias más increíbles. Y el juego no se queda corto, la verdad. Les digo, siento que de verdad deberían de hacer una película, una serie, una, no sé, algo. Pero algo de estilo megaproducción, ¿sabes? Que no digo que no exista, pero digo que algo que tome el mundo, ¿sabes? Porque la verdad, esta historia es una historia para que el mundo la vea. Así que nada, mis hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí la historia de Sun Wukong. Bueno, en el momento de que estoy, digamos que, grabando este final, justo al terminar, voy a empezar con la guía, señores. Así que ustedes estarán viendo este capítulo y el día de siguiente empezará la guía. Así que, bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado este viaje. Ha durado un poco, la verdad, ha sido un poco largo, pero la verdad, pues, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo ese viaje, esa aventura hacia el oeste, hacia lo desconocido? Así que, nada, mis hermanos, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme una vez más en una de estas aventuras increíbles del 2024. Yo soy Alúmina, y como siempre, hasta la próxima.